Olá. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, sí, te escucho. Listo. Muy bien, vamos a esperar entonces cinco minuticos más para iniciar, a ver si de pronto se conecta más gente. Tengo entendido que en este momento en Pereira hay como una pequeña caída de internet, entonces no sé si siempre son tres, si son más, pero entonces vamos a esperar a ver si se conecta alguien más. Listo. Ah, bueno, son dos. Dos dispositivos. Tiene como dispositivo el mercado de los Estados Dores, romántica y hierba es utilizada en pizzerías y en restaurantes especializados. que es veu la fractura que encara difícil. En el altre cas, el producte de la constricció està complicat, ja que Muy bien, creo que podemos empezar. Eh, hola Ángela, hola Juan Carlos, me presento. Mi nombre es Juan Manuel Rojas, eh, soy licenciado en Comunicación e Informática Educativa. ¿Sí me están escuchando? No, sí, te escucho, Juan Manuel. Listo, perfecto. Ángela. Bueno, parece que Ángela no está. Eh, bien, eh, en este proceso que estamos llevando, pues, con el, con el curso de metodologías activas para la presencialidad del pensamiento al aprendizaje, hoy vamos a tomar un, un tema que tiene bastante relevancia. Eh, me dices, Juan Carlos, ¿qué estás viendo en este momento? A tu presentación, Visual Thinking en el aula, estrategias para llamar la atención. Listo, perfecto. Entonces, eh, bueno, ese es como, ese es el tema del día de hoy. Se llama Visual Thinking en el aula, estrategias para llamar la atención, pero digamos que más que para llamar la atención es para generar aprendizajes perdurables, ¿sí? Eh, a medida que vayamos desarrollando el tema, nos vamos a dar cuenta de por qué el Visual Thinking... Eh, es una metodología, es un modelo que nos permite a nosotros generar eh, aprendizajes, generar conocimientos perdurables en nuestros estudiantes. Listo. Bien. Vamos a tener prácticamente una conversación acá entre los dos, Juan Carlos, porque pues no, no hay más personas, no hay más asistentes. Eh, no sé si de pronto en, los, en las clases anteriores habían más, más personas. Sí, sí, sí. te comento. Seguramente es por el fallo en, la, en el servicio de Internet. Yo logré que se restableciera mi módem de pura suerte. Ok, está lloviendo en Pereira. Eh, yo vivo en Gama y estaba lloviendo hasta hace un rato. Eh, please, y por please. lo general, por lo general eh, asistimos unos 10 eh, personas. Ok, eh, sí, porque inclusive generalmente la apertura del curso la hace Nicolás. Y Nicolás me tuvo que escribir y decirme, Juan, le toca a usted, pues porque yo vivo en Cartago, entonces acá en este momentico estamos todavía con conexión, pero se ve muy gris el cielo, entonces me imagino que si acá está fuerte, eh, como el clima ya debe estar peor. Bien. Buenas tardes, qué pena, tuve que salirme porque tenía problemas de audio. Listo, Ángela. ¿Alcanzó a escuchar mala. el final. Alcanzó a escuchar el final, ¿no? Listo, muy bien. Eh, le estaba comentando a Juan Carlos pues que lo vamos a hacer así como una conversacioncita en este caso ya de, ya de tres porque cuando te fuiste pues le dije que íbamos a tener que conversar él y yo eh, vamos a ver en este momento un tema que se llama visual thinking en el aula estrategias para llamar la atención y le estaba diciendo yo Juan Carlos que que más para que llamarlas la más que decir estrategias que puedan llamar la atención lo vamos a manejar más bien como para aprendizajes perdurables, para hacer que nuestros estudiantes tengan aprendizajes perdurables. Me gustaría saber si de pronto tiene algún conocimiento de Visual, de visual Thinking. Eh, sí, señor, lo he usado un par de veces. Lo has usado pero, un par pues, de, de sí, veces. como que es súper profundo, no, o sea, lo elemental, básico. Ok, listo. Juan Carlos lo ha utilizado. No lo he visto como ese título, pero... Oh, sí, lo utilizaba. seguramente seguramente cuando veamos cuando veamos de qué se trata sí, seguramente sí. sí lo hemos utilizado por qué porque es, digamos que es una forma muy universitaria ¿Sí? ¿Ustedes, de qué? ustedes son docentes de qué carreras yo pertenezco a la facultad de ingenierías de ingenierías ok en bilingüismo en bilingüismo listo muy bien sí eh, seguramente no con el nombre, pues no, no, como que no llegamos a él, pero es un aprendizaje muy dado hacia a algunas, algunos miembros de la comunidad educativa, especialmente eh, a los que somos, a los que tenemos un aprendizaje visual, ¿cierto? Yo me di cuenta en mi proceso eh, de formación en la, en la tecnológica, yo soy egresado en la universidad, me di cuenta que... Eh, hubo un momento en mi vida, yo estudié primero ingeniería de sistemas y después por cosas de la vida me, eh, me, me decidí por la licenciatura y eh, me di cuenta que mucho de lo que de pronto se me dificultó ingeniería de sistemas, aunque hago la aclaración de que no me cambié de ingeniería de sistemas por, por, por la dificultad, sino porque ya finalmente me di cuenta de que quería era ser docente. Eh, yo también soy tecnólogo en informática, alcancé a terminar unos semestres de informática también, y cuando las terminé dije, no, yo lo, yo lo que quiero hacer es licenciado, no quiero seguir por la ingeniería de sistemas. Eh, me di cuenta que sí, muchas de las dificultades que tuve en la ingeniería de sistemas era precisamente porque no conocía mi mecanismo, mi mecanismo de estudio, ¿sí? Eh, y me dejaba de pronto llevar por la forma en la que muchos de mis compañeros estudiaban y muchos eran digamos que desde las ingenierías eh, generalmente los estudiantes son muy teóricos y son muy dados a, a, a copiar al pie de la letra. Ya después cuando entré a la licenciatura me di cuenta de que habían diversidades de, eh, de formas de estudiar y eh, encontré mi forma de estudiar que va muy relacionada con el visual thinking. Inclusive estuve pues ahí como a punto de ganarme la beca al final, la ROA, por centésimas no me la gané, eh, pero me sirvió muchísimo. Entender cómo era mi forma de aprender y de estudiar, y está muy relacionada a esto que vamos a ver. Bien, ya les, pues como les comentaba, mi nombre es Juan Manuel Rojas, licenciado en Comunicación e Informática Educativa, egresado de la, de la Universidad Tecnológica de Pereira. Actualmente vivo en Cartago, actualmente no, toda, casi toda mi vida vivo en Cartago. Eh, trabajo en un colegio. Eh, desde primaria hasta bachillerato, doy informática desde el grado primero hasta el grado noveno y oriento unas asignaturas en una corporación universitaria que hay aquí en Cartago también. Eh, ok, entonces lo primero que quiero que hagamos es una, un ejercicio de recordación, es un ejercicio mental. Cuando, cuando. Pensamos cuando vemos esa taza de café, o más bien cuando sentimos el olor a café, ¿a qué lugar nos transmitimos generalmente? Juan Carlos, ¿le gusta el café o no? Sí, no es ¿Sí? algo que desecho. Sí, no, 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 es mi, no, no soy fanático, pero sí. sí no es fanático, sí. listo. Pero de pronto, ¿un olor a café a qué lugar lo remite generalmente? Mm. Sí, tendría que servirme una taza de café inesperadamente para Muy bien, sí. Ángela, de pronto Ángela tiene así un, un, a mi un lugar... Casa. A, Soy a de tu Manizales. Casa. Soy de Manizales y aquí el café es algo desde que uno llega. Me Entonces, tú sientes un olorcito a café rico y ahí mismo te a transportas a Manizales. Sí, señor. sí Bien, eso es importante ¿Por qué? Porque, porque eh, Digamos que siempre hemos pensado que las imágenes son totalmente visuales y eh, digamos que en el rango en el que se encuentran no, nuestros niveles eh, sensoriales, existen otro tipo de imágenes, así suene curioso. Existen las imágenes olfativas, las imágenes sonoras. ¿Y es por qué? Porque cuando llegamos y olemos, por ejemplo, el cafecito, yo por ejemplo, eh, cuando paso, salgo de Pereira, que vengo para acá, para Cartago y están tostando, cafecito ahí, no sé si es Aguilar Roja el que queda ahí entrando entrando a Pereira o saliendo de Pereira, eh, pues me transporto como al campo, cierto, me voy de una como como por una finquita o algo así, ese olor es muy muy agradable. Eh, espera que por aquí entró alguien, sí, entonces siempre como que llevamos nuestros nuestros sentidos siempre nos llevan a eh, visualizar una imagen, sí, sea la casita en manizales, sea el campo, pues Juan Carlos va a tener que hacer la prueba en estos días que se tome un cafecito, eh, se va a acordar de mí en ese momento cuando puede que él mismo se acuerde de esta clase, eh, ya ya con eso generamos un, una conexión entre, entre el aroma de café y lo que está sucediendo el día de hoy, entonces seguramente cuando llegamos cuando lleguemos cuando llegue Juan Carlos ese día a prepararse su taza de café y le voy a la cafecito y vamos a acordar de este de esta de esta clase pues que tuvimos el día de hoy no me tocó hacer una pausa un segundo yo traigo un café porque ya nos no antojó <laughs> hágale, hágale sí bueno. póngale póngale volumen ahí para que escuche hasta hasta, hasta no, lo, que, lo que voy a hacer es abrir otra conexión y me llevo el smartphone hasta que el celular sí eso está muy bien bien eh, bueno, antes de que pasemos a este, de pronto alguna canción. ¿Qué canción le recuerda a algo? Tenemos una imagen, son, una, una imagen sonora por ahí. ¿Qué recordar? Sí, Hola, John sí. Freddy, ¿cómo va? Muy buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y usted? Excelente. Bien. ¿Estuvo, alcanzó a escuchar lo del cafecito o no? Un poquito, un poquito, un poquito. Un Solo poquito. cuando el profe dijo que se iba a ir ya a tomar el café. Ok, está, está, les estaba contando a ellos pues que, eh, por aquí, que generalmente cuando uno huele la tacita de café, cuando uno siente el aroma del cafecito, se transporta a algún lugar o tiene como un recuerdo, ¿cierto? ¿De pronto le ha pasado alguna vez que, que huele el cafecito y se vaya para otro lado? Sí, claro, profe, claro. Claro eh, que sí, cierto. Me, tra me transporta a muchos lugares a muchos lugares, un cafecito que se haya tomado uno, por ejemplo, no sé, en, en, en Acaime o en, o en la laguna, por ejemplo, pues yo soy como de caminar y, y a veces un cafecito me transporta a Acaime también, que una vez me fui para allá y estaba haciendo un frío tenaz y me tomé un cafecito allá, qué delicia! Al otro día sentí la lengua quemada porque eso ya no se siente el calor de, de, del, del, del líquido, pero de una bien entonces le estaba comentando eso sabe que existe ese, esa relación entre nuestros sentidos y la recordación cierto y generalmente cuando tenemos un tipo de, de esto se llaman imágenes sonoras de imágenes olfativas en este caso hablando del cabecito porque recordamos a partir de nuestra nariz, nos, tra nos transportamos a un lugar y cada vez que nos recordamos a ese lugar se nos viene una imagen, ¿cierto? Siempre se nos viene una imagen. Igual si pasa con las canciones, de pronto eh, alguna canción por ahí, Ángela, John Freddy, Juan Carlos, que les dé una imagen. ¿No? No tenemos canciones por ahí que nos lleven a algún lugar, que nos hagan recordar a. No pensemos en canciones que nos hagan acordar de alguien, no. Otra canción, una canción que escuchamos y nos vamos para la playa o nos vamos. Bueno, algo así, Ángela. Las canciones de las ferias en las ciudades, no. remiten Si usted alguna vez está en una de esas fiestas, escuchar una canción de esas es irse al sitio. Claro. Claro, y uno se acuerda, y uno, y uno empieza a hacer memoria de lo que pasó la vez que lo escuchó. Ahí vamos generando nosotros recordación y vamos generando, pues, eh, esa forma en que vamos con una imagen acordándonos de todo, cierto. En este caso, una imagen sonora, una imagen olfativa, que finalmente se convierten en imágenes eh, en, en imágenes visuales, cierto. Eh, por ejemplo. Nosotros tenemos un, nos estamos leyendo un libro y generalmente no nos acordamos de, de la frase como tal, sino que vamos y hacemos como una investigación en el libro y nos acordamos de la página y buscamos dónde está esa frase y la vemos justamente en el libro. No es que nos acordemos precisamente de la frase. También les ha pasado, ¿no? Ahí están ahí acordándose de la frase que más les gusta de un libro y se ubicaron, en la, se ubicaron en la página 25 del libro. ¿Cierto? Así funciona nuestra recordación. Listo. Bien. Eh, este, les iba a poner que, hablá, que habláramos de un conocimiento o aprendizaje que más recuerden. No sé si de pronto quieran de pronto, eh, compartir esa, esa, esa experiencia. Yo, para que vea, yo la, la he tenido mucho siempre con esto, con esta clase precisamente que estamos haciendo y es, y es porque el profesor que me dio esto en la universidad, el que me dijo que existían imágenes eh, olfativas, esto me lo enseñó un, un profesor que es muy reconocido en la universidad, que no voy a decir nombres porque precisamente lo que voy a decir es que el profesor me caía mal. Entonces, yo cada vez que me acuerdo de un profesor que me caiga mal de una, me remito al, a las, al, al aprendizaje de la imagen olfativa. Y desde ahí yo generé esa recordación y por eso lo de las imágenes olfativas nunca se me van. De pronto ustedes tienen una experiencia así de un conocimiento que hayan desarrollado por alguna emoción que hayan sentido, por una sensación que hayan sentido con ese conocimiento. Juan Carlos. Las, preguntas, las, no, las preguntas así espontáneas le borran la uno como el, <laughs> la recordación pero todo lo que ha dicho sin duda que me, personalmente me sucede la norma claro. me lleva a una parte una canción me lleva a alguna parte eh, hay conocimientos que están asociados a imágenes pues, si me va alguno en este momento seguramente ahora en el transcurso apenas recuérdate lo diré listo Ajá. Y van muy ligados a imágenes y a emociones, ¿cierto? A mí, por, yo por ejemplo, en este caso, no me acuerdo del profesor. Yo sí, o sea, si sí lo veo, yo sé quién es, pero en este momentico que se me venga la imagen, el profesor no recuerdo bien cómo es físicamente. Eh, pero, pero sí tiene que ver mucho con la emoción. Y en ese caso, la emoción era que a mí me daba mucha pereza entrar a la clase. Por la, por, la, por la personalidad del profesor, porque es un profesor muy reconocido de la universidad y, y, digamos, que está como cinco pedestales más arriba que nosotros, los estudiantes, ¿sí? Y se hacía notar así en clase, entonces yo, como que. Ah, eh, y por eso recuerdo tanto las clases de, de, del profesor y por eso tengo los conocimientos del profesor tan, tan arraigados en mí, porque precisamente están asociados a una emoción o a una imagen. Bien. Desde en ese orden de ideas, entonces hablamos que la emoción y la cognición son inseparables y va por dos lados. El primer, digamos que el primer lado es el que les acabo de mencionar, porque cada vez que nosotros tenemos una, eh, el conocimiento nos produce alguna emoción, nosotros con es, a raíz de esa emoción podemos aprenderlo mucho más fácil, cierto. Sea una experiencia negativa, sea una experiencia positiva. Por ahí dicen que la experiencia como tal es la que genera el, el conocimiento, ¿cierto? Entonces, va muy asociado a la emoción que sintamos nosotros al momento de adquirir el conocimiento o de, de, de al menos estarlo repasando, ¿cierto? Y obviamente va ligado a, otra, a otro ladito, que es la emoción como tal al estado anímico en el que uno se encuentre, ¿cierto? Si uno está anímicamente mal, pues los aprendizajes van a ser muy... Eh, Va a ser muy difícil conseguir un buen aprendizaje, ¿cierto? Entonces, eh, digamos que en esa frase, la emoción y la cognición son inseparables, es por esos, dos, por esos dos factores. El primero, porque cada vez que sentimos una, una emoción, generamos una experiencia, asociamos el conocimiento con esa experiencia. Y lo segundo, pues porque dependiendo de nuestro estado de ánimo, vamos a adquirir conocimientos de forma eh, más, más fácil o, o, o pues sí, con mayor facilidad. Bien. Eh, sí, Juan Carlos es, Ya recordé, digamos, una emoción y un, y un aprendizaje o, o algo así quizás eh, Estando en primer semestre estudiando Ingeniería de Sistemas un profesor me dijo tú eres un pichón de programador eres Ajá. un pichón de ingeniero y eso me quedó marcado y me puse en la en la mente, el día que me gradué lo voy a llamar y le digo que el pichón ya bajó del árbol y vuela solo Sí. sí, eso lo recuerdo, y recuerdo el profesor, recuerdo el salón, recuerdo el momento en que me lo dijo, eh, todo, absolutamente todo. Y seguramente es la clase que más fácil se te dio después de eso. Eh, sí, eh, digamos lo que tú acabas de nombrar en esa frase de la emoción y la cognición son inseparables. Eso uh -huh. es cierto. Por ejemplo, recuerdo ahora, digamos, ya me empezaron a llegar recuerdos, eh, teniendo por ahí, yo creo que no sé, eh, siete u ocho años, uh -huh. que intuitivamente. Mmm, Logré encender un bombillo a partir de una batería, cosa que Ajá. nunca había visto que me lo mostrarán eh, cómo hacer la conexión. Y eso me causó gran emoción. Yo hoy en día, digamos, soy propio de electrónica y te, estoy muy marcado en la línea. Yo soy ingeniero de sistemas y también he, eh, ¿cómo se llama? Mm, mezclado las dos áreas, digamos, la parte de ingeniería Ajá. de sistemas con la electrónica, que hoy en día, pues, obviamente está muy unida, pero toda mi vida las he unido las dos. Y, y digamos que lo que dice eso, a mí jamás se me olvida cómo logré aprender eso. Me causó una altísima emoción. Y por ejemplo, y por ejemplo yo en la ingeniería de sistemas, eh, de una vez afirmo, yo no tengo problema con los pastuzos, pero tenía un profesor y si que hay algo, de pronto alguien que sea de Nariño, me disculpa, pero yo tuve un profesor en la ingeniería de sistemas que era pastuso y el hombre cuando hablaba me hacía dormir, me, me aburría cuando, cuando empezaba a hablar. Entonces, yo esos aprendizajes de esa clase, aparte pues de que me, que me quedé dormido en muchas clases, porque la verdad era que me hacía dormir, eh, muchos de esos aprendizajes no los pude apropiar porque no conectaba con el profesor, porque no, porque la emoción que me generaba, la sensación que me generaba era de, de, de cansancio, o sea, ni siquiera era pereza entrar a la clase porque yo entraba muy motivado, ah, eso era programación uno, creo, en esa época veía algo como Doctor Skin, creo que se llama el programa, y, y yo, con, o sea, la sensación era de cansancio, ni siquiera era, eh, era pereza, no, yo le empezaba a hablar y yo me empezaba a sentir agotado, cansado, entonces mucho, eh, miren cómo se asocian los conocimientos y cómo, eh, pues las formas y las, las emociones y las sensaciones repercuten en el aprendizaje. Bien, en ese Juan Carlos. Bueno aprovechamos que estamos pocos hoy y podemos intervenir más fácil. Eh, por allí hay alguien que estableció digamos una fórmula entre comillas de lo que es éxito y entonces Ajá. dice que eh, algo como que o sea de que surge el deseo, la determinación de hacerlo y la disciplina para hacerlo. Pero Ajá. eso todo multiplicado por la diversión el gusto, el placer, es decir, generar emociones positivas para que esos tres funcionen. Sin la emoción, eso no, no hay éxito posible. Sí, total, total. Listo. Muy bien. Eh, en este momento, entonces, estamos viendo, están viendo la presentación, ¿verdad? Eh, sí, correcto. Sí, listo. Eh, en este momento, estamos viendo cómo funcionan los colores, ¿cierto? <coughs> Digamos que... Los colores están asociados a ciertas emociones. En este caso vemos que el, el, el naranja va más como al interés y la vigilancia. El rojo lo asociamos más con la ira y el enfado. Eh, el, morado, el violeta va más con el odio, con la aversión, con el tedio. Eh, el azul con la tristeza, ¿cierto? Eh, el azor, el, el, hay otro tipo de azul, un, otra, otra gama. Eh, asombro, sorpresa, distracción. Digamos que estos son eh, algunos de las sensaciones y emociones que podemos generar a través de los colores, ¿sí? Pero desde la parte de diseño, desde la parte de diseño, los colores los entendemos más de esta manera que hay aquí, ¿sí? Entonces, por acá dice que en el amarillo, felicidad, y, y en esa gama es como amistad, energía, diversión, fuerza cierto luego el rojo lo asociamos directamente con la pasión el rosado con lo romántico los violetas con creatividad y visión con misterio y ya por aquí entonces el azul con inteligencia serenidad calma equilibrio y el verde obviamente con la naturaleza y los voy a llevar directamente al azul porque es, es un caso que sucede al azul y al naranja vamos primero con el azul aquí hablamos de inteligencia serenidad calma y otro de los que entra ahí es la confianza, ¿cierto? Y si ustedes en algún momento van y buscan imágenes publicitarias sobre eh, abogados, casi todas las imágenes publicitarias de abogados son azules. Ahorita más tarde hacen el ejercicio y se van a dar cuenta de que casi todas las imágenes eh, ellos tienen o una corbata azul o el fondo es azul o el ambiente se torna como azuloso. Generalmente estas el, 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 la construcción de piezas gráficas o, o diseños visuales como tal eh, de la parte de abogados se van hacia esto hacia la inteligencia hacia la serenidad hacia la calma y hacia la confianza claro eso es lo que ellos quieren transmitir que van a poder estar con alguien que quiere decir algo si sí. ¿No? de levantar la mano eh, pues nada yo soy antropóloga y también soy abogada y Ajá. cuando estaba estudiando Derecho, hay una, nos daban una clase en la que nos enseñaban cómo representarnos. Y si sí, es verdad, el color azul es indispensable para mostrarle el, el, el al público. Azú. Ajá, el azul. Muy bien, chévere que, que se haga ahí, pues, como esa, ese apunte, porque sí, siempre sucede. Juan Carlos. Eh, mira algo, que, un, ej, un ejemplo de, de lo que me está sucediendo mmm, con esa imagen que colocaste, colocaste allí. Yo estuve en el curso eh, donde vimos esa imagen el año pasado. Eh, tú, tú dijiste un curso, pero no recuerdo si era sobre. Tú fuiste quien hizo la tesis sobre eh, personas no videntes, ¿cierto? Sí, sí, sí. sí Correcto. Sí. Ajá. Y esa imagen inmediatamente me llevó a, a ese punto. Al, al pasado. Todo, todo. Es más, a toda la clase de aquel, hasta la Ajá. herramienta que vimos para hacer una, un, un, la, el ejercicio que había que hacer, Mira, todo me vino a la mente pues. en ese instante. Qué bien, qué bien, mire cómo generamos recordación, ¿sí? Muy bien, y les voy a hacer otro ejercicio, ¿de qué color son las panaderías y las pastelerías y los, las ventas de pollos, de, de asados? Amarillo. Amarillo. Amarillo y rojo. Amarillo y rojo, ¿sí? Y, ¿Y por qué? Porque esos colores están asociados también, aparte de que están asociados con la energía, la diversión, la fuerza y la pasión, es porque están asociados con el hambre. El naranja siempre nos va a dar hambre. Por eso todos, todos los asaderos de pollo, las panaderías son naranjas y por eso las sillas son naranjas, porque son, son colores que generan hambre. Listo. Entonces miren lo que desde el color nosotros podemos llegar a generar. Listo. Eh, pues más adelante podemos poder de pronto profundizar. Me gusta que Juan Carlos entonces por ahí ya, ya ha visto partes de lo, que, de lo que vamos a ver acá. Vamos a reforzar ciertas ideas y vamos a entrar a otras. Eh, bien. Y creo que ya en este caso, por ejemplo, Juan, eh, Juan Carlos ya pudo ver. ¿Alguien más estuvo en, la clase, en el diplomado pasado? Solo Juan Carlos. No, pues me imagino que solo Juan Carlos, listo. Desde, desde esa idea, entonces, podemos visitar esta página, ¿sí? Que se llama colors.com colors.co, ¿la conocen? ¿Han escuchado de colors.co? Yo sí, obviamente ya dijiste por qué. Juan Carlos sí, John Freddy. No, profe, primera vez. Primera vez, listo. ¿Qué es lo importante de colors.co? Que colors.co nos brinda eh, la herramienta, ¿sí? De explorar diferentes paletas de colores. Entonces yo me meto aquí donde dice tools, me meto aquí a explorar paletas de colores, sí, porque los colores obviamente se deben relacionar para generar buenos diseños y desde aquí nosotros podemos entonces mirar las paletas de colores cómo las vamos a utilizar. Estos códigos son muy importantes, ¿por qué? Porque estos se llaman, estos se llaman códigos H2. ¿Quién está por ahí? Oscar de pronto me va a hablar. Se fue. Ok, listo. Estos códigos son muy importantes porque eh, desde el internet, sí, las aplicaciones de diseño, esta es la forma como los computadores entienden el color, sí. Entonces, eh, bueno, de pronto en otra, en, no sé si de pronto ahorita nos da el espacio. Les muestro cómo funcionan estos colores, pero siempre tienen que estar pendientes de este código. Cuando nosotros copiamos este código y lo llevamos a otra herramienta, la herramienta toma exactamente el color que hay aquí. Entonces aquí ustedes pueden venir y buscar paletas de colores para sus piezas gráficas, para lo que vayan a desarrollar, de tal forma de que sean paletas de colores funcionales. Aquí hay paletas que ya, miren que tienen una cantidad de likes, ¿sí? Esto nos permite a nosotros saber cómo funcionan creamos o no, las reacciones son muy importantes. Y en este caso, pues, eh, digamos que acá están entrando diseñadores todo el tiempo a buscar paletas de colores y eh, se generan unos tonos muy agradables. Por ejemplo, esta paleta de color me llamó la atención, ¿sí? Eh, por ahí inclusive debe aparecer la paleta de colores de Google. Ya de pronto no está tan arriba como antes, pero la paleta de Google por aquí estaba antes. Puede ser esta, inclusive, ¿cierto? Eh, esto lo que, nos dice, lo que nos permite a nosotros es generar piezas gráficas, ¿sí? Que al menos en la parte del color sean atractivas para los estudiantes, sean visualmente atractivas. Y hay que tener en cuenta de qué paleta de color vamos a utilizar según la emoción que queramos transmitirle, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta de que de pronto colores muy fuertes los van a cansar, entonces miramos a ver qué colores vamos a manejar con ellos, ¿listo? Eso sí, ya eh, va mucho también en la elección, ¿sí? Eso va mucho con la elección de, de la, la percepción de cada uno con el color. Eh, para eso es importante, digamos que de alguna forma estudiar a nuestros estudiantes, indagarlos, conocer sus gustos, conocer cuáles son sus intereses, ¿cierto? Si por ejemplo nosotros, yo, yo con mis estudiantes, ¿qué hago? Yo a ellos les pregunto si ven, por ejemplo, series. ¿Qué series ven? Y ah, ellos me comentan, no, veo tal serie, entonces yo voy, la miro, miro sus colores, miro eh, cómo está compuesta y a partir de eso, pues primero creo referentes, claro, si ellos tienen unos personajes que les gustan, esos personajes yo los puedo utilizar en mis piezas gráficas y los colores sé que también son funcionales para ellos, entonces también los empiezo a apropiar, ¿cierto? Ejemplo, eh, no sé si de pronto se vieron la casa de papel en algún momento yo utilicé los, la, los, estos, estas máscaras y, y estos personajes para poder generar como un punto de interés dentro, de, con mis estudiantes, invitarlos a ellos a que leyeran eh, las piezas gráficas a partir pues, de, estas, de estos índices narrativos que tenemos en este caso, que son, eh, que vienen prácticamente desde los intereses de ellos, entonces desde ese punto de vista es bastante importante. Listo, entonces ahí les queda Colors.co. Eh, más adelante eh, habilitarán la, en la plataforma el módulo y van a poder tener acceso a esta presentación. Y, va, y aquí está directamente linkeado. Entonces, al momento en el que ustedes le den clic a este enlace, él los va a llevar directamente a la página para que la puedan almacenar y puedan a partir de ella, pues empezar a generar sus contenidos visuales. Bien. Seguimos entonces, entonces ya entramos a la parte como tal del visual thinking, ¿sí? ¿Y qué es el visual thinking? Es algo que nosotros hemos utilizado muchas veces, eh, posiblemente no con este nombre, pero yo sé que van a decir, ah, es eso. Sí, es lo que vamos a, a observar ahorita. Esto es visual thinking, ¿sí? Es una forma de aprendizaje en la cual desarrollamos el, nuestros contenidos, ¿sí? Al menos, digamos que desde la parte cuando, cuando fui estudiante, eh, esta era la forma en la que yo escribía directamente en mi cuaderno. Yo no era de copiar todo lo que el profesor decía o pues en la universidad es muy difícil, obviamente, porque los profesores no dictan, sino que eh, hablan, ¿cierto? Es un conversatorio, pero entonces... En esa teoría que ellos van diciendo, yo iba relacionando y colocando imágenes. ¿Y por qué? Porque las imágenes precisamente lo que me hacían era generarme la recordación. Yo, por ejemplo, cuando estudio, estudio es pensando, uno piensa hacia arriba. Entonces, siempre estoy aquí imaginándome qué fue lo que dibujé, más que lo que escribí, qué fue lo que, más, qué fue lo que dibujé. Bien, entonces aquí hay un método de aproximación a la realidad que nos permite ver, perdón, <coughs> analizar, organizar y representar ideas a través de herramientas visuales, es decir, contar cosas que poseen un alto nivel de complejidad mediante imágenes sencillas, cierto. Entonces, eh, de alguna forma nosotros podríamos generar nuestros propios esquemas. Hay personas que esto lo, yo lo, yo trato de hacerlo así, colorido. Eh, que tenga burbujitas que tenga cositas pues que yo pueda relacionar mucho, pero hay personas que son un poco más esquemáticos y utilizan los diagramas de flujo, también, también hacen parte ¿cierto? ¿y por qué los diagramas de flujo? Eh, porque cada forma significa una cosa diferente o, o Juan Carlos me puede ahí afirmar que no estoy diciendo nada que, que sea mentira con la parte de los diagramas de flujo no comprendí la pregunta Sí, sí, Pues, o sea, que hay mucha gente que utiliza los diagramas de flujo para, ah, sí. para, 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 utilizar, para trabajar esto. ¿Y por qué? Porque los sí. diagramas de flujo en sus formas, cada forma significa algo. Entonces, eh, por ejemplo, yo coloco en el, en el rombo, coloco, por ejemplo, eh, las decisiones, ¿cierto? Entonces, si tengo que hacer algo, me muevo por aquí o me muevo por acá. En los cuadrados está, por ejemplo, colocamos conceptos. ¿Por qué? Porque en los, en los cuadrados van las operaciones. Bien. Eh, ahorita no les muestro diagramas de flujo porque pues no no aquí adentro sino que como sé que hay ingenieros eh, sé que desde de esa forma también me van a entender fácil eh, adicional a eso en este momentico eh, estoy trabajando mucho con diagramas de flujo porque en el colegio que estoy trabajando estamos in, in, empezando a implementar la parte de robótica y, y digamos que como los chicos no saben programación entonces, no saben lenguajes de programación, les estamos enseñando la lógica de programación a partir de un programa que trabaja directamente con diagramas de flujo. Bien, eso se llama programación por bloques. Es interesante. Ya también se los enseñé, se los mostré la vez pasada con Scratch. Eh, de pronto los otros profes han utilizado Scratch. En algún momento, si nos volvemos a encontrar, y es la temática, se los explicaré. Scratch es una aplicación bien interesante. Bien. Seguimos aquí, entonces tenemos el visual thinking. ¿Cuáles son los elementos del visual thinking? El texto, obviamente, pero lo que hacemos entonces es que le disminuimos la cantidad al texto y le damos preponderancia a las imágenes, ¿cierto? Entonces, a cada, a cada datico importante le damos un, un dibujito, resumimos, resumimos en nuestros dibujos las ideas, ¿cierto? Resumimos en nuestros, dibujos, en nuestros dibujos las ideas, nos referimos directamente a algo en específico según un dibujo y esto nos va a generar a nosotros la facilidad de aprender, de estudiar. Listo. Y importante aquí, el color. A pesar de que esta paleta visual a mí no me gusta, ¿sí? Eh, de todas maneras funciona, es funcional, ¿sí? A mí no me gusta esta, no me pareció... No me pareció para nada atractiva, pero pues encontré la imagen así, no la podía modificar. Eh, pero, inclusive está el, la persona, eh, digamos que ahí están el, el, los derechos de autor bien reflejados. Eh, pero eso es, lo que, eso, a eso es lo que tenemos que apuntar, a generar estímulos a partir de los colores, a desarrollar ideas a partir de imágenes, ¿cierto? De iconos. Y a darle iconos también a nuestra información con el fin de poder identificar rápidamente eh, de la, los textos, los datos que estamos obteniendo en, este, en, nuestro, en nuestro aprendizaje. Bien, ¿qué permite el visual thinking? Permite, Le permite al docente, acá nos puse calvitos, eh que se relaciona como más al aprendizaje, a la sabiduría, ya perdimos el pelo de estar. Yo, por ejemplo, ya tengo como canas y eso me está pasando ahorita que le estoy dando clase a los niños de primero. Y me he dado cuenta en primaria, porque yo estaba trabajando prácticamente hasta el año, el año pasado, estaba trabajando solamente con universidades, eh, pero este año que entré a trabajar en primaria, que el visual thinking es una herramienta poderosísima. ¿Por qué? Porque con los niños de primaria prácticamente todo es así con los niños de primerito prácticamente todo es así entonces uno les asocia el, el aprendizaje directamente es a imágenes cierto si nos vamos ya a la parte universitaria el visual thinking al docente le permite resumir la información cierto nosotros vamos cual, eh, cuando empezamos a hacer nuestros diagramas sí esto lo podemos manejar como un diagrama esto nos permite a nosotros ser más eh, precisos más concisos al momento de establecer datos referentes para nuestros estudiantes y pues por sus diferentes niveles eh, si estamos en el tablero o si estamos en una hoja pues obviamente vamos a poder jer jerarquizar el conocimiento jer jerarquizar la información con mucha facilidad desde este mismo aspecto si el docente simplemente lo que está haciendo es una relatoría o está narrando su está dando su discurso quien quien, como estudiante, aplica el visual thinking, pues tiene la posibilidad de organizar mucho más fácil la información y de asociar los conocimientos a imágenes, ¿cierto? Eh, hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, ¿preguntas? Por mi parte, bien. Bien. Tengo Ángela. Una, tengo una pregunta de pronto para la propia Ángela, sí. que estudió en la parte de, de derecho. Eh, ¿Cómo eh, representar, eh, si se le ocurre o si lo ha hecho, cómo representar, eh, digamos, eh, el conocimiento que se, de esa disciplina eh, mediante visual thinking? No sé qué pronto conocimiento tiene. Eh, profe, <laughs> ¿cómo representarlo? Pues es que en realidad o sea, mi enfoque es más hacia la antropología. Yo trato de unir las dos carreras, dando el lado ambiental. Entonces, a lo que me dedico en realidad es a... a a implementar antropología mezclada con el derecho y hacia lo ambiental. Entonces, de esa manera, pues, facilita, facilita mucho porque coger diferentes teorías y basarnos en el tema antropológico, mezclándolo con el tema hombre, naturaleza, que llegamos a una ecología humana, entonces es muchísimo más fácil. lo que... Sí, no, que perfecto, pero porque tiene las tres disciplinas, pero uh -huh. solita sí, el derecho es como, no sé, tan complicado. Ah, sí, o sea, si yo ir a dar una clase solamente de derecho y meterme con visual, no, es muy complicado. O sea, pero, no sé. Ya vamos a ver que de pronto algunas cositas sí las vamos a poder relacionar directamente uh -huh. eh, y vamos directamente, por ejemplo, no, yo no soy conocedor del derecho, pues así fundamental, eh, de, de forma pues eh, amplia. Pero digamos que nos basamos mucho en artículos, en, en números como tal, ¿cierto? Ya vamos a pasar para ese lado. Bien, ya en este caso, pues sabemos, o si no tenemos este conocimiento, pues acá lo vamos a desarrollar, y es el hecho de que el cerebro, nuestro cerebro en su hemis hemisferio izquierdo está más relacionado con la parte lógica, ¿cierto? y el derecho está más relacionado con la parte eh, artística y cultural, cierto. Siempre nos han dicho que quien sea, quien sepa dibujar, quien sepa, quien esté más inclinado al arte es porque tiene el hemisferio de derecho mucho más desarrollado y entonces los que no somos tan, yo, yo inicialmente era muy lógico, inicialmente era muy lógico y poco a poco me ha tocado que emigrar también para este lado, cierto. Aquí en el cerebro, por acá más arribita, hay unos, una, algo que se llama, eh, callo, son como unas callosidades que unen los dos hemisferios. Y eso lo que nos dice es que de aquí podemos pasar para acá con facilidad. Obviamente lo que tenemos que hacer es darle práctica a ese hemisferio. Entonces, si nosotros somos totalmente lógicos, tratemos de la lógica, eh, no sé, empezar a hacer ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Eh, Empezamos a hacer nuestras operaciones con colores, ¿cierto? Y vamos haciéndole formas a nuestras, a nuestras operaciones. De esa manera vamos migrando de lo lógico a lo creativo, ¿cierto? Y si por el contrario somos muy creativos, pues entonces tenemos que colocar la creatividad al servicio de la lógica. En ese momento no se me ocurre cómo, porque yo estoy migrando de aquí para allá. No se me ocurre cómo de aquí para acá, pero lo debe haber. Eh, ah, bueno, se me ocurre otro ejemplo que es muy propio de las, de las pedagogas. Ellas utilizan tapas, utilizan tableritos, utilizan muchas cosas con el fin de poder desarrollar el pensamiento lógico-matemático de los estudiantes, ¿cierto? Eh, entonces, por ejemplo, que la tapa que tiene el número 5 y entonces ellas colocan el piquito de la botella en una tablita donde colocan 2 más 3 y entonces el estudiante tiene que coger la tapita roja y colocarla aquí donde está el 5 esas son formas de migrar de lo de, de lo creativo hacia lo lógico bien dice la ral que el cerebro humano procesa la información visual de forma muy rápida ya que ante una imagen ya que ante una imagen activa un mayor número de, de neuronas que si solo se enfrenta a conten, que si solo se enfrenta a contenidos textuales listo qué nos está diciendo entonces la ral que cuando nosotros otros. estamos viendo una imagen, que estamos procesando la información mucho más rápido, ¿sí? Mucho más rápido, entonces definitivamente asociamos información a la imagen como tal. Del cerebro entonces se desprende otro, otra función del organismo que es vital, y es cuál? La visión. Entonces por acá nos dice bota de Cerbero que el 75% de la información nos entra a través de la vista y el 25 restante a través de los otros sentidos. Listo. Y aquí estamos viendo un ejemplo de diseño que se llama, se eh, me fue el nombre, esto es como imagen fondo, ¿sí? Y lo que pasa es que si yo me acercara más acá, lo que, más, lo que pasa es que yo me acercara más acá, simplemente vería un celular, pero como tengo la posibilidad de alejarme, en este caso la imagen está alejadita, eh, lo que estamos viendo es cómo a partir de una imagen de un celular, bueno, de diferentes celulares, se va conformando esa imagen de ojito que vemos aquí nosotros. Entonces, mire cómo ponemos la creatividad al servicio del de aprendizaje. Seguramente con esto ustedes ya con esta sola imagen ya ustedes van a recordar que el 75% de la información que nos que recibimos entra directamente por los ojos, ya ahí tienen un dato estadístico. Bien. Y aquí me voy directamente a la parte que estaban hablando del derecho ¿Reconocemos esta imagen? ¿Qué representa? Francia. Francia. Revolu ¿Qué sucedió? No, revolución. La, re Francesa, la revolución. 1789. ¿Y usted cómo sabe que fue en 1789? No recuerdo en ese instante, pero seguramente te lo puedo decir ahora. <laughs> 1789. John Freddy sabía que era en 1789. Te voy a decir por qué, lo recuerdo. Profe, es que no, no me... ni idea. Ok, Juan Carlos, cuénteme. Comenta, por qué. Porque eh, dentro del área, de, de, bueno, dentro de los temas que yo presento, Ajá. hay algo que se llama la corriente. Y la corriente está asociada al. El nombre es Amperio. Y el Amperio proviene de Amper. Y eh, la historia del papá de Amper era que le, a Amper le tocó trabajar y desarrollar todo a, eh, debido a la Revolución Francesa. Y Ajá. eso me llevó a ubicarlo históricamente, y por eso lo okay. recuerdo, porque tengo asociado a algo que me emociona, que es la corriente eléctrica, por ejemplo. Ok, muy bien. John Frey me dijo que no. Eh, Jaime, Jaime, ¿se sabía la fecha del, de la Revolución Francesa? Bueno, Jaime como que no está. La profe Ángela. Ah, si sí, del colegio, examen del colegio. Estaba en el colegio cuando le enseñaron. Y la historia era pregunta de examen. Entonces, era, yeah. y, ¿Y cómo se aprendió? A, a, memorísticamente hablando. Ahí, 7, 1789, <laughs> ando de golpe de... De pues la fecha sí, pero pues es que la, la imagen lo no dice todo. O sea, esa imagen de una te remite, pero es por el tema visual que estamos Ajá. hablando. Bien. ¿Cómo les parece que cuando llegué a la universidad, yo llegué a la universidad yo no sabía en qué fecha era que se había llevado a cabo la, la, la Revolución Francesa? Aquí en este momento ya estamos hablando de algo que se llama Vivid Thinking, que eh, es como una de las ramitas, y digamos que es la rama estructural del Visual Thinking. Y les voy a decir por qué. Porque es que el Vivid Thinking lo que hace es buscar patrones, dentro de los datos que nosotros estamos eh, desarrollando, dentro de los aprendizajes que estamos desarrollando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí es cuando se une la parte, el hemisferio derecho con el hemisferio, eh, hemisferio izquierdo, ¿cierto? Estamos buscando patrones y los patrones que nos busca, los busca la parte lógica. ¿Sí? Y el patrón aquí es que empezamos con el 1, pero luego sigue el patrón de 7, 8 y 9. Así fue que yo me lo aprendí. Y si yo a esto le meto, por ejemplo, esta bandera aquí al fondo, ¿cierto? Aquí yo ya me estoy diciendo, 1789 pasó algo en Francia. ¿Qué fue? Ah, la Revolución Francesa. Entonces tengo mi patrón, que es el 7, el 8 y el 9, ¿sí? Solamente sé que tengo que colocar el 1 adelante, pero sé que la fecha sigue 7, 8 y 9. Listo. ¿Más fácil así o no, profesora? Sí, no. señor. Sí, más fácil. John Freddy, ya queda ahí con ese aprendizaje o no? Oh, ya no se me va a olvidar, ya. Ya no, no se le no va se... a olvidar. Sí, claro. Ya sabe cuándo fue la Revolución Francesa: 1789. Listo. Muy bien. Desde ento... Entonces, desde esa parte del de vivid thinking. Lo que nos dice el vivid thinking es que nosotros debemos darle ciertos, eh, ciertas figuras o ciertas formas a los datos. Entonces, por ejemplo, si a nosotros nos dicen un nombre, tratar de dibujar una persona, ¿sí? de, dibujar, de hacer un retratico, miren que acá simplemente está el, eh, la carita, ¿sí? hacemos la carita y colocamos el nombre al frente. Entonces, de esa manera, lo que recordamos más que el nombre es el dibujo que hicimos y a ese dibujo le pusimos un nombre y entonces ahí directamente ya sabemos. ¿Cuál es el nombre de la persona que está, por ejemplo, Amper, cierto, profe? ¿Así se pronuncia? Sí, correcto. Amper, yo, yo Amper, por ejemplo, hubiera hecho, eh, no sé, una cara de pronto electrocutada. ¿Tiene que ver con los voltios, sí? ¿O algo así? Sí, está bien, esa es tu representación de... Es una representación de. Entonces, así yo me, voy a a, me acuerdo más fácil. Ya, por ejemplo, aquí, ya sé que si yo veo una cara electrocutada también de una me voy a, a remitir a Ampere. Bien. Eh, eh, nos dice, por ejemplo, que si nos dan un listado de objetos, más que hacer el listado, mejor hagamos un mapa. ¿Sí? Y eh, utilizamos, por ejemplo, acá se está viendo que se utiliza el. Eh, ya me olvidó cómo se llama. El plano cartesiano. El plano cartesiano. ¿Sí? Entonces, en vez de hacer el listado normal, como lo hacemos 1, 2, 3, 4, hacemos un mapa cartesiano y ubicamos en ciertas posiciones las, los nombres de, esas, los, los ítems de esos ítems de, de ese listado. De esa forma, entonces, vamos a recordar más la figura, lo que construimos nosotros y a partir de eso, construimos más fácil, eh, nos acordamos más fácil de los datos que tenemos ahí. La, la línea de tiempo siempre ha funcionado, ¿cierto? La línea de tiempo aparece en PowerPoint y siempre nos va a funcionar. Es algo que no es nuevo, pero que realmente nos, nos ha servido mucho, o al menos en mi caso me ha servido mucho para entender ciertos sucesos históricos. Tenemos que cuando tenemos datos como números, los asociamos directamente, por ejemplo, eh, con, una, con una torta, ¿cierto?, o con un diagrama de barras así no así el diagrama de barras no tenga nada que ver pero entonces le dibujamos un diagramita de barras al lado y ya con eso nos vamos a acordar más fácil del número porque tenemos un índice que es esa imagen sí eh, una secuencia en este caso la secuencia entonces que tenía que ver mucho con el diagrama de flujo es darle por ejemplo nos creamos nuestro propio esquema de cómo vamos a trabajar entonces el círculo sirve para hablar sobre ciclos, los cuadros sirven para hablar sobre eh, conceptos, los triángulos sirven para hablar, bueno, ahí le vamos colocando nosotros nuestras definiciones y de esta forma vamos a recordar mucho más fácil eh, los, los esos aprendizajes. Listo, alguna sugerencia, alguna algo ahí que tengan más para decir. No seguramente surgirá a través de la conversación. Ok, muy bien. Eh, por eso yo les decía que esto, al, o sea, aquí el nombre suena grandioso. Nosotros ya lo hemos aplicado. Estoy seguro de que ustedes ya lo han aplicado en sus clases. ¿Cierto? La idea es, es tener el concepto de qué es lo que estamos haciendo y cómo se facilita lo que estamos haciendo. En este, en este caso ya nos están diciendo, haga estos esquemas, utilice estas estrategias que son más fáciles de, de, de apropiar y que son más fáciles de reconocer, ¿cierto? Esto no es solo para que ustedes lo apliquen dentro de sus clases. O sea, obviamente esto, esto sería lo mejor que empezaran ustedes a llevar su discurso no solo eh, de forma eh, literal, sino también llevar nuestros diagramas, ¿cierto? Esto le va a permitir al estudiante... Eh, aprender mucho más fácil, pero también es para que nosotros como docentes se lo transmitamos a ellos. Vea, existe esta forma de estudio que se le puede, por ejemplo, si encontramos un estudiante que está teniendo dificultades con sus con la asignatura, usted se ha analizado en algún momento cómo es que usted maneja su aprendizaje, ha probado esta estrategia, mire lo que puede hacer mediante esta estrategia. Con eso nosotros los podemos orientarnos a ellos para que el aprendizaje se desarrolle mucho más fácil. Por eso les dije más que irnos a la parte de cómo hacer piezas llamativas eh, ¿por qué? porque piezas llamativas las podemos hacer directamente con Canva nosotros entramos a Canva y Canva ya él tiene sus, sus diseños montados y nosotros podemos hacer una pieza una pieza gráfica desde Canva cierto pero es más que entender cómo hacer las piezas llamativas que tiene que ver mucho con los intereses con las necesidades de los estudiantes con sus gustos con sus afinidades es entender cómo nosotros podemos asociar el conocimiento a las formas y a las figuras como tal. Bien. Ya aquí entonces venimos al design thinking. Este ya lo vio el profe Juan Carlos. Eh, y vamos entonces a hablar de cuáles son las etapas del design thinking, que en este caso simplemente lo que cuando traemos el design thinking al, a, al aula como tal eh, y, desde el, y desde el visual thinking. Estamos hablando de la estrategia que vamos a desarrollar para que nos, nuestros estudiantes puedan potencializar su conocimiento. Entonces, el, el design thinking lo podemos utilizar tanto como para nosotros dar la clase, como para que los estudiantes eh, generen sus propios conocimientos. ¿Qué es lo primero? En este caso, empatizar. Esa es la primera etapa, que era lo que yo les decía ahorita. Yo con mis estudiantes, ¿qué hago? Yo empiezo a consumir lo que ellos consumen, ¿sí? Así suene eh, fuerte, pero sí, yo empiezo a consumir novelas, si me, si alguna chica me dice, yo me veo Betty la Fea, pues yo me veo unos capítulos de Betty la Fea, ya me los vi por allá cuando tenía como 15 años, pero pues vuelvo a recordar qué, qué pasa con Betty la Fea, que hay chicos que me dicen, no, yo veo Netflix directamente, estoy eh, mirándome la temporada de... de de vikingos, por ejemplo. Entonces yo trato de mirar a ver cómo hago una, una pieza gráfica que vaya orientada hacia los vikingos. Eso de pronto lo, vaya, le va a hacer un po, lo va a llamar un poco más la atención. Entonces, empatizar, importantísimo, reconocer las necesidades, los gustos. Hay que tener en cuenta que el design thinking no es un modelo de aprendizaje, no tiene nada que ver con la pedagogía. Esto es un modelo netamente de diseño de productos. Sí, esto está pensado es para el marketing y para el diseño de productos, Juan Carlos. De pronto eh, en eso está basado el, el eh, Thinking Based Learning, el aprendizaje basado en, en pensamiento. Ajá, sí. Porque son los mismos pasos, definitivamente. Digamos que la forma de llevar el design thinking a la educación, pues Ajá. está que lo vimos hace ocho días con, con la con Luisa. Con Luisa, exactamente. Ajá. Sí. Es llevar los mismos pasos al otro lado. Mismo. Exacto, es llevar los pasos, en este caso nos traemos el design, el design thinking, sí, que es, ya ahorita es como thinking Based learning, ¿sí? aprendizaje basado en el pensamiento. Y es esto, es precisamente eso. O sea, lo que, cuando nos trajeron el, 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 el aprendizaje basado en el pensamiento, lo que realmente nos trajeron fue la estructura, la estructura del, del diseño de pensamiento, ¿sí? eh, del, del diseño basado en el pensamiento. Nos lo trajimos para acá y ya dijimos entonces esto lo vamos a llamar de, de ¿cómo es? Thinking based thinking learning. Ok, bien. Y entonces la primera etapa, empatizar las necesidades. En este caso, desde el design thinking es directamente conocer el cliente. Pero ¿quiénes son nuestros clientes? Los estudiantes. Juan Carlos. No, pensé que la había bajado, pero así. Ah, <laughs> la, subí, la subí pensando que la tenía. Bien. Arriba. Listo. Después de empatizar con nuestros estudiantes y conocer cuáles son sus gustos e intereses, pues entonces venimos a definir, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, aquí decimos, vamos a utilizar, eh, sabemos que les gustan los colores claros, les gustan los colores cálidos, les gustan eh, los colores pasteles. Bien, eso lo vamos a utilizar. Eh, les, les gusta x personaje vamos a utilizar ese personaje qué tema vamos a plantear con eso entonces aquí lo definimos cierto y ahí entonces nosotros empezamos a generar nuestra idea sí cómo vamos a desarrollar eh, en qué plataforma lo vamos a hacer cómo vamos a crear esta idea que nos vamos nos empezamos a generar y hay que tener algo, algo en cuenta aquí desde el diseño desde el pensamiento de diseño los, las personas que desarrollan productos como tal desde el marketing y desde el desarrollo industrial, estas personas nunca de, echan de menos o, o nunca menosprecian una idea por volada, eh, eh, sí, por volada que sea. Puede salir alguien diciendo una cosa rarísima y esa idea no se desecha, ¿sí? Bajo esa idea de pronto sale algo muy importante. Y muchas de esas ideas han salido a... Eso es como entrar al Dollar City. En el Dollar City a uno no le... Uno, uno llega a Dollar City sin necesidades de nada y sale con un poco de necesidades. No. Ya se encuentran los productos más innovadores de este mundo. Ok. ¿Te está llegando bien la información. A mí se me cortó una parte. Sí, tuviste un, un corto en el audio. Sí. Ya acá, me, acá me alcanzó acá me alcanzó a decir: ¿Alcanzaron a escuchar lo del Dollar City o no? la parte final no, pero yo la asumí que estaba ah. diciendo que si era verdad o no, que allá hay de todo. Sí. Sí, o sea, lo que yo digo es que cuando uno entra a Dollar City, uno nunca tiene una necesidad y allá se da cuenta de que tiene un poco de necesidades. Me equivoco. Eso es cierto. Es verdad. Es verdad. Por, eso, por, eso no, por eso no voy. Yo por eso es mejor no entrar a, a Dollar City, porque uno entra allá y uno no tiene problemas de nada en la casa y cuando sale de Dollar City se da cuenta de que no tiene tal cosa, de que no tiene tal otra. ¿Y es por qué? Porque allá se han, porque los productos que ellos venden allá son volados, son ideas que nada que ver. Pues por ejemplo, allá le venden a uno un cepillo que usted le echa jabón dentro del cepillo para usted lavar los platos. Eso se soluciona con una espuma, pero es que es algo novedoso. O sea, usted coge el cepillo y entonces tiene un botoncito para que el, para que el, el jabón salga. Y entonces, yo me, imagino, yo me imagino a alguien ahí sentado, todos sentados ahí, no, pero es que eso ya se hace con una esponja. Y, y como que, no, pero espere, eso le podemos colocar un botoncito y que salga el jaboncito. Y así, tal cual funciona el design thinking: las ideas no se desechan, se mira a ver cómo se adaptan. Y ahí es donde viene esta parte que es la maqueta. Nosotros acá ya empezamos a hacer el prototipo, ya lo creamos, ¿cierto? Entonces nosotros aquí empezamos a montar nuestra, nuestra, nuestro diseño. Sí, si vamos a hablar de visual thinking directamente, nosotros antes de ir donde nuestros estudiantes eh, y empezar a hacer nuestro, nuestro diseño visual pues lo, lo, lo hacemos en casa, ¿cierto? Primero, cuando estamos haciendo la planeación de, de nuestra clase, empezamos a hacer el diseño y esto lo puedo poner acá y esto quedaría mejor aquí, antes de irme a la clase y llevar toda mi, mi estructura, la desarrollo en mi casa para ver y, 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 en, ese, y, en, ese, y en esa maquetación puede que entre también la, directamente la prueba, esposo, esposa, hijo, hija. Se entiende lo que dice aquí y, 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 le, y le puedo llegar y le puedo decir: Vea, es que tal cosa es esto, y entonces por aquí nos movemos para acá. Entonces pasa esto y esto, y, y vamos explicando nuestro, nuestro mapa. Digamos, manejémoslo ahí como mapa, eh, y de esa forma, entonces ya estamos aplicando nosotros el design thinking. Y también se le puede, se le puede decir a los estudiantes que lo apliquen. ¿Cómo? No necesariamente desde el visual thinking, no, hablemos ya directamente del, del design thinking, que seguramente Luisa les habló de eso la clase pasada. ¿Cómo? Les proponemos a ellos un problema y que ellos a partir de esta estructura, de empatizar, de definir, de idear, ellos resuelvan eh, el problema. Esto ya pues fuera de la parte visual, ya como estrategia para que ellos desarrollen sus actividades. ¿Preguntas? ¿Sugerencias? ¿Alguna? ¿Algo por decir ahí en este momento? Mira que este tema del design thinking eh, siempre me ha llevado a pensar que eso es aplicable en cualquier área, inclusive en las relaciones, uh -huh. de amistad, de, puede ser, no sé, de pareja, etcétera, etcétera. Si uno, eh, básicamente, por ejemplo, en relación con otra persona, empatizar, ¿cierto? Luego definir qué es eso que, que, que surge allí. Tener una idea de hacia dónde ir, hacer las maquetas que vamos a construir, hacer las pruebas si funciona y luego implementarlo. Implementar, exacto y, luego, y tal puede, cual. Por ejemplo, puede cuando uno está, puede cuando, no está en divorcio, pero no cuando uno está como como relacionándose en ese enamoramiento, uno empieza a conocer necesidades y gustos de la persona y cuáles son sus intereses. Entonces ya uno se vuelve Empieza a definir qué sirve, qué no sirve, qué tengo que leer, qué tengo que aprender, ¿cierto? Es que a esta persona le gusta hablar de tales temas, entonces voy a leer un poquitico para poderle tener tema de conversa y entonces tengo una idea o nos vamos a encontrar de tal lado, pero primero voy a, a mirar a ver qué, qué hago, voy a comentarle a, a un amigo, una amiga que. ¿Qué estoy tratando de hacer, porque generalmente cuando vamos a empezar una relación estamos conversando con alguien también y le estamos contando, ve, pasa esto, qué le digo, qué hago, qué, tan? lo pongo a prueba, miramos a ver qué pasa, ¿sí? Y si funciona, nos vamos derechito. A mí me funcionó y ya tengo un hijo. Y si no se funciona, se repite el proceso, no hay problema. Se repite el proceso, exacto. Esto menos mal, es algo, es algo que aquí en, en la prueba... Se puede retroalimentar, ¿cierto? En, en la prueba y en la implementación se puede retroalimentar. Muy bien. Por último, por último, se nos va, vamos acá rapidito. Eh, tenemos el storytelling. ¿Saben qué es el storytelling o no? Bueno, sí. ¿Sí? John Freddy. No, profe, nunca he escuchado el término. Nunca he escuchado el término. Eh, Jaime. No, Jaime no está. Ángela, Storytelling. No, no. No, ok, no. listo. Bien, el Storytelling es eh, una dinámica a partir de historias. ¿sí? Lo que hacemos es que los conocimientos los desarrollamos a partir de, de historias. Aquí yo les voy a, a mostrar ideas. Que no son académicas, simplemente les voy a mostrar la idea de cómo es un storytelling, pero que nosotros podríamos llevar, así como el design thinking, nos lo trajimos para la educación, nosotros nos podemos traer estas ideas para implementarlas en la educación, ¿sí? Tanto para enseñar como para que nuestros estudiantes les pongamos esas actividades de tal forma de que ellos desarrollen ese, esos aprendizajes. Entonces, yo les voy a poner por aquí unos videitos eh, ustedes los van a ver me confirman yo voy a apagar el micrófono para que no suene feo me confirman eh, alguien me levanta la mano cuando escuche el audio sí que sepa que para yo saber que se está escuchando el audio y bueno aquí vamos entonces vamos con la con la primera forma forma del del storytelling A ver, ¿cuánto dura un entrenador en un equipo grande? ¿Un año? ¿Dos, como mucho? Y cuando empieza a no haber resultado, se cambia de entrenador. Cuando no se juega bonito, se cambia de entrenador. Cuando no hay proyecto, se cambia de entrenador. Cuando el otro equipo ya sabe lo que juegas, se cambia de entrenador. Ciclos, son ciclos. Y ahora mismo nuestro ciclo no da para más. Pues ni hay proyecto, ni se juega bonito, ni hay resultado. ¿Entiendes lo que te quiero decir? La posesión del balón tiene que ser tuya. Toca, 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 habla, habla, habla. Si tú tienes la pelota, el rival no crea peligro. Así que toca, 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 habla, habla de lo que quieras, cualquier cosa. Cine, teatro, amigos, programas de televisión, focas, lo que sea, pero toca. Toca, 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 habla, habla. Si tú tienes la pelota, el rival se cansa. ¿Y si se cansa? No te pregunta por la boda. A ver, a los laterales brasileños lo que les gusta es atacar, ¿no? Pero también tienen que defender. ¿Y tú crees que les gusta defender? No, pero lo tienen que hacer. Atacan cuando pueden, pero también defienden. Atacan y defienden. Atacan y defienden. Entonces, si un lateral brasileño que es millonario baja a defender aunque no le guste, tú por qué no puedes bajar la basura aunque no te guste. ¿Eh? A ver. ¿Sabes cuánto pagó el Barça por el central ucraniano que no me acuerdo ni del nombre? 20 millones. ¿Sabes cuántos partidos jugó en todo el año? 12 partidos. ¿Sabes cuántos partidos no jugó? El resto. Es ¿Sabes cuántos goles metió? Ninguno. Ninguno. ¿Y sabes cuántos partidos hizo buenos? Ninguno. Ninguno. Se si pasó más tiempo en el banquillo que en el campo. ¿Sabes cómo se llama la máquina de abdominales que te quieres comprar? Como el central ucraniano que no me acuerdo ni del nombre. Bien, ¿cómo les fue ahí? Bien, sí, es interesante, muy interesante. Es interesante, cierto. Es una forma diferente de desarrollar aprendizaje. Le decimos, anclamos una historia. Miren que muchos de los aprendizajes que se desarrollan en clase van anclados a una anécdota, ¿cierto? Uno puede eh, contarles a los estudiantes una anécdota y ellos van a entender muy, muy fácil eh, ese conocimiento. Digamos que aquí estamos sacando eh, historias de vida que están sujetas a un tema como tal, en este caso, en este caso dicen que si te lo explican con fútbol lo vas a entender mucho más fácil, cierto. Estamos acudiendo a que a los intereses, en este caso de una población, eh, vamos, pues, a no, la, la mayoría, no sé, si de pronto acá no le gusta alguno, pero la mayoría nos gusta el fútbol y nos dicen si lo explicamos con fútbol lo van a entender mucho más fácil. Entonces el storytelling, el storytelling lo que hace es que se remite a, las, a los intereses y por medio de esos intereses envía un mensaje. En este caso a mí me pareció muy gracioso el de la basura y si mi esposa me lo explicara así, pues sería mucho más fácil sacar la basura todos los martes. Bien, Ángela, ¿algo para decir ahí? No, súper interesante. No había tenido pues como conocimiento de este tipo de historia pero chévere, muy, muy interesante. Es muy interesante, se puede hacer. Eh, John Freddy, profe, eh, bastante curioso, bastante curioso, y yo creo que, bueno, ya el término no lo, no lo tenía aplicado, Ajá. pero de hecho todo el tiempo lo, yo creo que lo relacionamos, cierto, sí. en clases cuando contamos precisamente lo que, lo que de decir, eh, una anécdota, una historia y generamos esa relación que tiene la historia con el concepto pues eh, con seguridad el estudiante lo asimila mucho más o cuando nos vamos a o nos dirigimos directamente al contexto de ellos y relacionamos eh, momentos que ellos viven con el conocimiento que estamos aplicando pues ahí es donde también se genera aprendizaje pero ah, pero bien bien interesante pues poder profundizar un poco más sobre sobre este, este concepto muy muy bueno y, y miren que acá se los muestro en video porque es mucho más fácil de entender pero el storytelling se puede, se puede desarrollar desde un cómic, por ejemplo, ¿sí? Proponerle al estudiante haga un cómic sobre tal tema, el estudiante para poder hacer el cómic tiene que, tiene que ponerse en la tarea de indagar ¿Cierto? El tema como tal, de conocer el tema y a partir de eso contar su historia. Sí, él puede contarla desde, no sé, desde Spider-Man, desde Superman, eh, un, el día, un día de Superman sin, sin poderes, por ejemplo. Y entonces le tocó que desarrollar cierto tema a Superman sin poderes, ¿cómo lo desarrolla? De esta forma, el estudiante no solamente está aprendiendo al momento de, de, de desarrollar la la historieta como tal, sino que el momento de que, por ejemplo, la vaya a compartir con sus compañeros, de alguna forma va a ser mucho más fácil que, eh, que, por ejemplo, que una exposición, sí, que, que lo que que lo que hacemos generalmente es ponga sobre este tema y entonces son los muchachos ahí, eh, que es que la gravedad pasa esto y esto y esto con la gravedad y entonces por allá es uno como así, el otro acostado podemos entrar a unas dinámicas diferentes, sí, es una forma de exponer diferente a partir de una historieta, por ejemplo, el storytelling habla, entra desde ese desde ese aspecto. Les voy a mostrar otro storytelling que es muy interesante. Eh, ¿Han hablado, han escuchado hablar de los hétores alguna vez en sus vidas? De los premios hétores. De los premios hétores, sí señor. Sí, sí, claro. Claro. Claro que sí, obviamente. Sí, muy buenos. Bueno. Nosotros somos como de esa generación, ¿cierto? Entonces yo por acá les voy a mostrar este y para que lo vean, obviamente si entendemos los premios sectores que los hemos visto, entendemos que esto fue, esto fue una actividad que propuso eh, algún docente en la universidad, creo que fue en la Nacional de Medellín, eh, y pues obviamente ellos lo, lo, lo lanzan hacia, hacia el humor. Pero ¿qué tal nosotros si llegamos y, esta, y esto que les voy a mostrar acá?

¡Ay, mamá, ¡Ay, papá! rico! ¡Sus Siempre respaldado por su pandilla. ¡Ey, Emerson, ¿verdad que me estás diciendo que tengo la cara con una piedra pum! ¿Qué? Es que muy mal hecho porque es un defecto que yo tengo contra el acné. Muy bien, lo va hasta ahí porque como si, qué? Como si lo no, han visto pues sé que ya más o menos se conocen toda la historia. Y esta es una forma también muy interesante de, de involucrar a los estudiantes con sus intereses. Señor estudiante, vamos a hacer un ejercicio. Usted va a coger una película que le guste mucho y va a doblarla de tal forma de que el tema lo va a tener que usted dar a partir de los diálogos que se establecen en una, eh, en una, en una película, ¿cierto? Entonces... Estos diálogos que se están desarrollando acá, obviamente, pues son muy, muy, muy de, su, de la cultura eh, de Medellín, más que de la paisa de la cultura antioqueña como tal. Eh, y, pues, obviamente entendemos que era una parodia, pero nosotros podemos hacer esto con los estudiantes y decirles: venga, vamos a hacer un ejercicio académico. Ustedes van a buscar la forma de que, ya, ya te doy la palabra, Juan Carlos, eh, ustedes van a buscar la forma de que a partir de los clips de una película, Ustedes van a dar el tema. ¿Cómo? No sé, pues ustedes van a inventar el guión. En el momento de crear el guión, el estudiante está, está profundizando, está profundizando en el conocimiento, inmediatamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para crear su propio guión y para que quede bien explicado en la película, él tiene que de alguna forma estudiar. Así nosotros estamos diciéndole al estudiante, de una forma totalmente eh, no sé, desapercibida o, o implícita. Estudie. Haga, haga, haga su actividad de estudiar, pero hágalo de forma entretenida. Formes el clip. Juan Carlos. ¿Tú me permites compartir un storytelling que monté durante un proyecto que estaba realizando una maqueta? Claro que sí. Pero te voy a compartir el enlace y tú lo pones desde tu computadora. Ah, bueno, dale pues. Para garantizar el audio. Voy a compartir nuevamente. Estoy aquí. Ah, pero, pero hice algo mal. Charles, ya. Y lo tenemos en, en el chat. Listo. Bueno, no se está viendo. Se está viendo. No, no se está viendo. Ahí sí, ya se empieza a ver, devuelve. Muy bien, muy bien. Ese, ese lo, digamos que lo hice a partir de Design Thinking y es Ajá. una maqueta que lancé, pues digamos, a diferentes eh, públicos, ¿cierto? A partir de eso, pues hubo una realimentación fuerte para diseñar proyect, productos de ese estilo basado en storytelling. Ahí, conectarlo Dime. ¿Y cómo, ¿Y cómo le fue? Por ejemplo, hay que mejorar eh, las ecuaciones que están en, en, en texto. Ajá. Hay, que hacerle, hay que hacerle allí una. Hay que volverlo más gráfico. Ajá. Que se puede hacer, o sea, mezclar con gráfico allí. Eh, pero en principio, pues bienvenido, ¿cierto? Porque es una forma diferente, no sé si alguien Totalmente la ha visto. Es, eh, sí, o sea, y surgió a partir de Design Thinking, y es fruto de la abstracción, digamos, de haber visto la necesidad de. Porque, digamos, esa, la ecuación cuadrática es muy básica en ingeniería, hasta en maestría mm -hmm. se utiliza esto también, no resuelve muchos problemas allí. Y yo he detectado a lo largo de los años que hay una dificultad. O Se aprende de memoria y se recita. Y se aprende simplemente mecánicamente, instruccionalmente, cómo se resuelve. Pero no hay una comprensión del de, de, de por qué surge. Y al cambiarle, digamos, la presentación, que es completamente eh, eh, diferente a cómo se presenta en clase, eh, despierta interés en el aprendiz, llamémoslo así. Muy bien. Ángela, John Frey, algo, algo, Oscar, algo por decir. Súper interesante, muy, muy chévere. Sí, es algo, son, son dinámicas diferentes. Es poner, es poner, al estudiante, ponernos nosotros mismos, inclusive, en una dinámica totalmente diferente, cierto. Eh, yo, por ejemplo, ahorita estoy también en la universidad más que dando clases, estoy virtualizando unas asignaturas este, allá vamos a empezar con el proceso de visualización de algunas asignaturas y estoy tratando de llevar estos, estos, estos contenidos a el aprendizaje de los estudiantes cierto esto puede facilitar el, el el moverse dentro de una aplicación dentro de una plataforma virtual que a veces se vuelven como tediosas eh, esto, se, esto puede funcionar y en clase también desde la presencialidad esto genera momentos educativos de esparcimiento, ¿cierto? Nos, nos centramos, pero salimos de la dinámica magistral y nos metemos directamente a otro tipo de dinámica y eso de alguna forma va a generar recordación, ¿cierto? Acá, por ejemplo, yo estoy, eh, la, la, la foto de la muchacha me llamó mucho la imagen y, la, y mucho la atención, perdón, y la foto del, del muchacho así todo irreverente, pues es, es como... ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba ahí el, el determinante? El discriminante del El sistema. discriminante, bien discriminante el tipo. Sí, eso genera de alguna forma una conexión. Ya, por ejemplo, en este momentico, yo sé que se llama discriminante y es, y es un, un, alguien fornido. Y, y, sí, es como ese tipo de, de analogías, de, de metáforas visuales que uno puede utilizar, más bien. Listo. Por último, les voy a mostrar... Otro tipo de storytelling que acá aparece como video, pero se van a dar cuenta de que no es video, que nosotros lo podemos llevar al aula de otra forma, que tal vez puede complejizar, sí, pero si eh, no necesariamente tenemos que ser muy buenos dibujantes o nuestros estudiantes tienen que ser muy buenos dibujantes para compartirnos un concepto. Miremos aquí. Esto se llama Flipbook. Sé que ustedes los conocen y los hacíamos de pequeñito en el cuaderno. Cómo, se, ¿Cómo la extinción? Hablan ahí. Y esto es un flipbook. Y nos van a contar cómo fue la extinción de los dinosaurios. Cortico, sustancioso, pero el estudiante que lo haga tiene que dedicarle tiempo y tiene que buscar y masquear el tema como lo vieron en el Facebook. Algo tan sencillo. Muy sencillo. Uy, sé que ya me está, no, me está generando muchas ideas positivas. Eh, precisamente, yo eh, el semestre anterior, a través de un aplicativo eh, de, de cómic, eh, evalué. Hice, hice, un, hice un, un taller evaluativo de la asignatura que oriento y pues, vaya sorpresa la que uno se lleva, porque los muchachos, pues, realmente tienen muchísima imaginación, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, a través de ese cómic, precisamente ellos, mmm, o, o se evidenció más bien todo lo que ellos aprendieron en toda la asignatura. Entonces, ya, ya con estos dos elementos que, que mencionas, al igual que, que el profe Juan Carlos, ya voy a, los, los tengo acá muy pendientes, porque eh, eh, la idea es empezar como a implementar y a. A generar eh, procesos diferentes eh, de enseñanza, muchas gracias, profe. Muy bueno, bueno, esa es la idea. Y por acá me acordé viendo el Facebook, me acordé de algo que se llama el fanzine. ¿Conocen el fanzine o no? El nombre no me suena, pero muéstranos a ver. El fanzine es algo así: es como una especie de plegable. El fanzine se lo inventaron los, los punqueros en Inglaterra como mecanismo alternativo en su época de resistencia para enviarles mensajes a la gente, ¿cierto? Eh, esto salía de costo de los mismos, mismos punqueros y ellos estaban generando una resistencia, ¿cierto? Y entonces este era el mecanismo de comunicar todas sus ideas. Y ellos crearon el fanzin ¿Y el fanzin es qué? Es como un plegable, ¿sí? Miren que acá hay, una, hay como dos caras. Está la de arriba... Y está esta de abajo. Y, ellos, y, y se, a partir de imágenes, de textos muy cortos, se genera también un mensaje. Miren, aquí este esto es un fanzine, ¿sí? Más bien como publicitario. Eh, tiene que ver más como con, por ejemplo, miren que acá hay unas fechas, ¿sí? Entonces, desde esa, desde esa idea nosotros podemos generar otro tipo de contenidos. Y lo llamativo del fanzine es que viene de esta manera. Entonces uno hace estos cortes, entonces uno dobla esas caras de esta manera y le hace un corte entre estas dos rayitas de acá. Miren que acá hay como un cortecito, acá está el corte. Y ahí directamente esto que nosotros veíamos aquí, esto que nosotros veíamos aquí se me perdió está por acá. Qué pena ahí que los tengo. Esto que nosotros veíamos aquí. Al momento de hacer esos dobleces y de cortar aquí en la mitad, lo doblamos y queda como un librito, queda como un folletico que se puede repartir. Esta es una forma. Miren, miren este, por ejemplo, este. Esto es un fanzine. Esta es la parte de un fanzine. Y utilizaban este tipo de, de estrategias: cortar textos de, de revistas, ¿cierto? quiero Quiero. Quisiera encontrar un fanzine que se diera se bien. Ah, por ejemplo, aquí, como lo, como lo maneja. Miren, que es un librito. Es un librito directamente. Y es económico de hacer. Es una hojita. Y lo que hacían ellos era que le sacaban fotocopia a la hojita. Y en cortaban y se lo pasaban como un folleto a la gente. Parecen, para mí también es una estrategia muy buena. Y más, miren aquí. Este si sí es tipo fanzine, fanzine. Entonces, miren que acá se desarrolla todo un tema. ¿Sí? Nosotros llegamos, hacemos los dobleces aquí, 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 doblamos a la mitad, hacemos el corte de aquí hasta aquí, se lo entregamos dobladito a la persona, inclusive lo podemos entregar así, porque lo entretenido de esto es realmente llegar, doblarlo, doblarlo, cortar y ver cómo se vuelve un librito. Eso lo hace más entretenido, ya uno empieza ahí como a leer. Esta es otra estrategia que se puede utilizar desde eh, la parte de visual thinking y también inclusive de la parte, la parte de storytelling. ¿Cómo, les, ¿Cómo lo ven en lo del fanzine? Me gusta mucho, ¿sabes? Eh, se me ocurrió, digamos, una aplicación cuando hay que eh, eh, apropiarse de fórmulas. Podría no ser un fanzine, o sea, se me ocurrió, digamos, una aplicación para eso. Chévere. Sí, es, es, es algo interesante. Ángela. Profe, súper, súper todas las ideas. O sea, toca empezar a implementar todo en el desarrollo de las clases. No lo había visto de esa manera. Sí, había visto muchos fanzines en, en, en el transcurso pues, de lo que hago, pero no. Ya conocía no el para implementar Sí, sí, señor. Ya conocía el fanzine y, sí. y, y no lo había visto desde la parte académica, me dice. Claro, ya no lo había visto de la manera pues, para implementarlo. Pero se puede implementar y, 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 uh -huh. y a mí una vez. Yo, yo conocí el fanzine también por una compañera. Eh, ella, ella es más bien como irreverente, eh, le gusta el teatro. O sea, esto, esto fue un conocimiento que ella desarrolló, digamos que en la calle, en el teatro. Y una vez yo estaba en clase y ella llegó con sus papeles. Ella llegó con sus papeles y empezó a repartirnos los papeles. Y nosotros veíamos eso ahí. Y llegó y nos dijo: Bueno, van a empezar a doblar aquí. Y entonces eso se vuelve entretenido el tener que doblar y entonces cortar. Y ya uno entra como en esa dinámica de tener su propio fanzine. Y entonces ya, ya, ya uno ve cómo se dobla y ya es como interesante porque lo que estaba arriba y estaba abajo, que tienen caras totalmente diferentes, ya toma una forma. Y entonces uno empieza: Ah, mira qué chévere, ah qué bueno. Entonces es interesante esta idea también, esta estrategia del fanzine. Listo. Profes, ¿cómo nos fue con la actividad? Ya pueden abrir los micrófonos para que charlemos ahí unos cinco minutos más. Si te refieres a, digamos, a la sesión, muy, muy interesante. Eh, yo estoy también enmarcado, digamos, en mi estilo de aprendizaje. Está asociado básicamente muchísimo a lo visual. Si yo no, si yo no retomo apuntes o no escribo no puedo tomar una foto de eso, y cuando hablas al principio que también, digamos que tienes ese estilo de aprendizaje, lo comprendí, yo ay, puedo recordar fácilmente la foto mental que tomé de los apuntes, Ajá. lo que escribo, es más, cuando llego a clase, yo simplemente a veces paro, y, 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 y lo que hago es revisar la foto mental, y, y voy y continúo con, con los temas, por ejemplo. Exacto, es, es, sirve, nos sirve para preparar clase, nos sirve para dar la clase, nos sirve para que los estudiantes desarrollen la clase, nos sirve para que ellos aprendan más. Entonces, eh, es... Es entrar, como les digo, es entrar en unas dinámicas totalmente diferentes a lo, a lo netamente magistral, hablando pues de magistral, no eh, hablando del discurso como tal que se vuelve a veces como tedioso, es entrar en otras dinámicas, en otras formas, mostrarles otros recursos. Ángela. Súper interesante. Estaba aquí pensando que yo soy, o sea, uso mucho mapa conceptual, mapa mental uh -huh. para el desarrollo de mis clases y no lo había tomado de esa manera hasta que vi pues esta sesión uh -huh, muy chévere Entonces, algo sí? que acaba de, 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 de estimular la intervención de la propia Ángela es que uno puede convertirse su mapa mental en un fanzine exacto su mapa mental eso la, usted hace su mapa mental lo estructura y simplemente lo corta y se lo, y se lo lleva a los estudiantes así y él, ellos van, bueno, lo cortan, no, le dice a ellos que lo corten, que, hagan, que entren en la dinámica de construirlo, a mí me pareció muy importante entrar en la dinámica de cortarlo, de doblarlo, de hacerle el, el corte, porque eso me hizo a mí como que entender cómo funcionaba y el fanzine es, el fanzine es algo que, que es muy desconocido, es un, es un recurso que es desconocido, los estudiantes no lo conocen tanto y se vuelve como como curiosidad da como la curiosidad de querer conocer cómo funciona el fanzine o sea, cómo llegamos hasta ese punto ¿sí? Eh, me parece chévere, profe John Freddy Juan perdón, sí, interrumpo un momento profes, ¿cómo es? están? profe John Freddy, qué pena, ya, ya le doy la palabra qué pena, profes, qué pena buenas tardes, no qué pena, acabo de llegar, estaba teniendo unos problemas de conexión, y espero que se encuentren bien, bueno, mientras están hablando les cuento que yo improvisé un fanzine, como para que los profes que no lo conocen, pues como sepan cómo es más o menos esto está en blanco, ¿cierto? Entonces, profes, eh, lo que decía Juan ahora era que se podía abrir, abrir como un librito, ¿cierto? Pues en esos momentos está en blanco, ¿cierto? Y como un folleto también se abre por los otros lados, ¿cierto? O sea, tiene información en todas sus caras. Aquí la podemos ver. Y. Entonces, el hecho que es que en la parte de atrás tiene otra información, es decir, que cuando yo ya abro la hoja completamente y lo abro de esta manera, Ajá. ya me encuentro es como por así decirlo, como algo como en un tipo afiche, así como ya aquí podemos ver la información, ¿sí bien? Y aquí está la cortada que tiene en el centro. Entonces, aquí pues más o menos pues les quería como mostrar ese modelo. Ah, muchas gracias, Nico. Yo fue porque, porque ya cuando les mostré lo del flip, me acordé del fanzine, no lo... No, ahí se me vino... Con, con la imagen del Flipbook se me vino y ve el fanship también y Sí, claro, no, y es que realmente sí, tiene que mucho que ver realmente. <laughs> Profe John Freddy. Profe, si usted me permite, yo le comparto acá, les comparto rápidamente eh, a través de Pixton, Pixton Edu, eh, cómo, cómo pues eh, con los estudiantes he logrado trabajar el cómic. Ajá, ¿sí? perfecto. Entonces, pues acá en el Pixton Edu se, se evidencia cómo ellos... Eh, arman su discurso. Eh, por ejemplo, acá la estudiante empieza a mencionar eh, todo lo que ha, lo que ha aprendido en las diferentes unidades temáticas que se abordan en la asignatura. Eh, pues es una asignatura teórico-práctica desde el programa de ciencias del deporte y la recreación. Sí. Uh -huh. Entonces, pues eh, ella va evidenciando desde el componente, digámoslo así, lo que vio en el componente práctico, pero también lo que vio en el, en el componente teórico, ¿cierto? Entonces mantiene, mantiene ese diálogo allí con, con su compañera, son dos compañeras que salieron de un pueblo, eh, salieron a estudiar a, a, a diferentes ciudades, pero se encuentran, y entonces allí es donde se genera pues, ese diálogo de aprendizaje. Entonces, pues esta también ha sido una propuesta bastante llamativa para ellos. ¿Cierto? una manera una manera diferente de ellos mostrar lo que lo que han aprendido eh, y adicional pues profe a la, ahorita pues que usted estaba estuvo mencionando el tema de, del cómic a mí me ha, me ha gustado muchísimo sí y lo sigo implementando y cada vez pues lo vamos lo vamos mejorando precisamente de, de, de cada vez que ellos presentan cada vez cada vez que ellos muestran pues tratamos de ir incorporando nuevas cositas en eso no es muy chévere, es que sí, chévere. Es, eh, son, son cosas totalmente interesantes. Miren, que entra el storytelling, ellos ahí están eh, a partir de un tema X, están contando una historia, ¿sí? Porque eso es el, story, eh, el storytelling, contar con, desde una historia, mandar un mensaje. En este caso, ellos cuentan su historia, no es que entré a la universidad y es, pues, al, ahí alcancé a leer como cositas porque el profe pues pasó rápido, pero que estaban hablando de que la universidad que se alegraba mucho de que ya estuviera estudiando y entonces empiezan a desarrollar toda la temática. Eso es storytelling, profe. Oscar, Oscar, de pronto estuvo llegó tardecito, pero qué alcanzó, ahí de lo, de lo que alcanzó a ver, ¿qué? Profe, eh, sí, eh, alcancé a llegar después de 20 minutos inicial de la clase, eh, me siento muy identificado con muchas de las estrategias que están aquí mencionándose. Sin lugar a dudas, y creo que fue una de las primeras partes que se mencionó, este, la parte emotiva es fundamental en el aprendizaje. Cualquier cosa que ayude, digámoslo de cierta manera, a seducir la atención del estudiante, que por estos tiempos es como tener escasa, captar la atención de la gente, uh -huh. creo que es una cosa de la que de la que se debe hacer uso, ¿cierto? Y ahí también me identifico con algo que usted ha mencionado ahí, incluso las ideas más alocadas, descabelladas, las cosas que parezcan más atípicas, pues pudieran resultar en, uh, en, esa, en esa captura de la, de la atención. Ajá. En particular, a mí me gusta eh, hacer uso de metáforas y de analogías. Yo soy, yo soy profe de investigación en un semestre muy temprano, a mí me pusieron investigación en tercero, luego cuando a mí me toca hablar de unos temas que la gente, digamos, de metodología sobre temas que los estudiantes todavía no han abordado desde la parte conceptual, entonces a mí me toca llevar esas ideas metodológicas a analogías de la vida cotidiana, ¿sí? Eh, esa es una estrategia que me ha funcionado como, como la metáfora de lo cotidiano. Uh -huh. eh, y otra cosa que aprendí también en, en alguna sesión de la maestría es humanizar, digamos, eh, los conceptos. Por ejemplo, si yo estoy hablando de una prueba estadística, yo qué sé, a uh, Wilcoxon, ¿cierto? Cualquier, de pronto algunos ingenieros manejan con alguna frecuencia de eso. Entonces es ir y buscar quién era Wilcoxon, mostrar su cara, contar un poco su historia, cómo llegó él a ser la persona que fue. Yo creo que son cosas que yo he utilizado y que tal vez se aproximen un poco a esta... ¿Cómo decirlo? Como esta visión emotiva del aprendizaje. Yo en eso me identifico totalmente. Claro, y, y hay unas cosas acá muy interesantes que para mí son novedosas. Eh, muchísimas gracias. Es con muchísimo gusto, profe. Profe, me, me identifico mucho porque yo en la universidad, en la corporación en la, que estoy, en la que trabajo acá, doy introducción a la investigación, que también me tocan los semestres tempranos, eh, dando cuenta pues de que es importante que los jóvenes... Eh, empiecen a investigar desde antes y que no lleguen con los, que lleguen al menos con los conceptos a, al momento de desarrollar su, su proyecto de investigación, que no sea como en paralelo, sino que ya vengan desarrollando y en la corporación lo que se trata es de que ellos ingresen al semillero como tal de investigación y empiecen a desarrollar su investigación. Y yo, a mí me ha, me, me ha servido mucho el, el amarrar los conocimientos a las series. A las series de Netflix, por ejemplo, yo en algún momento, algún conocimiento, se los se los amarré a Breaking Bad, otro, por eso ahorita me, me referí mucho a la Casa de Papel, porque desde investigación también les he les, hecho les cosas, a, eh, digamos que relacionadas a, a la Casa de Papel, y, y, y funciona, o sea, el hecho de poderles mostrar algo que, que le genere alguna sensación, eh, en algunos momentos por ejemplo recordar un capítulo de breaking bad yo sé que ellos van a pensar ve se acuerda el profesor que me explicó eh, tal cosa o los, o los que no se han visto breaking bad y quedan ahí con, como con las ganas de vérsela también entonces ellos ya ven que hay un proceso de investigación que el que se desarrolla walter white eh, pues para desarrollar su, su, su producto eh, es interesante también por ahí me, pues me siento identificado ahí con lo que dice el profe Oscar. ¿Y el profe Juan Pablo? ¿Está? ¿No está el profe Juan Pablo? No, no está. ¿Y el profe Jaime? No, listo. Bien, eh, espero que la sesión les haya parecido interesante, que hayan nuevos recursos. Sé que, que el visual thinking ya lo, ya lo habían aplicado sin, sin tener desarrollado el concepto porque es algo que es muy propio de la, de la universidad como tal. Eh, eh, tratamos de llevar mucho eh, estos esquemas porque es realmente es esquematizar la información. Lo que pasa es que hay esquemas de esquemas, hay esquemas que son totalmente cuadriculados y esto es más como lanzado hacia el mapa mental, ¿cierto? Eh, darle la importancia a la iconografía, a los colores, bueno, a este tipo de cosas. Creo que todavía nos falta una sesión, ¿cierto, Nico? Eh, sí. En esa otra sesión, lo que vamos a hacer es que les tengo, les voy a, vayan pensando y una vez la actividad de, de este módulo va a ser realizar unos premios étores con eh, algún tema que quieran exponer, ¿sí? Para que de una vez, pues de pronto lo relacionen con, con la asignatura que están dictando. No tiene que ser tan largo. Y la idea es que a partir de eso, eh, vamos, a vamos a conocer unas aplicaciones diseñadas para eh, editar audio. No sé si de pronto conocen Audacity No, no señor. Yo no. Oscar no la conoce. Ángela, ¿conoce Audacity? Audacity? No, señor. No, señor. ¿John Frey? No, profe. Tampoco. ¿Juan Carlos? ¿Juan Carlos de pronto sí? Sí, sí. Juan sí, Carlos, la, uso, sí. la uso bastante. Juan Carlos sí la conoce. Eh, esta nos permite editar audio. Eh, tenemos eh, Da Vinci Resolve. ¿Conocen Da Vinci Resolve? Profe Juan Carlos, yo creo que de pronto sí. Tampoco. Negativo. ¿Cómo? Negativo, Oscar. Ángela. No, profe. Oh, John Freddy. No, no. Tampoco. Bien. La idea en este caso, yo creo que el profe Juan Carlos de pronto sí la conoce. Sí, sí la conoce. ¿De qué nombre? No, 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 no. No, no, me no la conoce. Conocí. En primera instancia, no. Bien. Algo que el profe Juan Carlos no, <laughs> no conoce. No, yo no sé. No sé nada. Ha sido coincidente. Ha sido, ha sido coincidencia lo que has Eh. La idea, la idea es que estas, bueno, sería bueno que para. Eh, me imagino que ustedes tienen sus computadores en casa. Estos son aplicaciones que realmente van a tener que instalar en los computadores para hacer otro tipo de actividades, pues se pueden utilizar otras aplicaciones en el en el celular, pero pues digamos que me quiero enfocar en este caso en los computadores y eh, estas son aplicaciones, son, son programas de edición de video y edición de audio, DaVinci Resolve es de edición de video, que son totalmente gratuitas, no, de, la licencia es gratuita, no hay problema, pues así como por ejemplo con Premiere, o con, eh, ¿Cómo se llama el de, el de audio de Premiere? He estado trabajando con esto último, y ya me olvidaron, Audition. Me llamó, con Audition, eh, porque en la, como les estaba comentando, estamos virtualizando, eh, materias allá en la corporación, entonces, no, no, no van a comprar el, la suite de, de Adobe. Entonces, ya estoy es como relacionado con estas dos que me tocó instalar porque son gratuitas y me parece que es pertinente que ustedes, profes, que les gusta la parte, si están en este, en este diplomado, en, en este curso, es porque les gusta la parte visual, veo que les gusta, les llama la atención, Juan Carlos es ya lleva mucha carrera por delante, ya ventaja, John Freddy ya está implementando algunas cosas, eh, de pronto la profe Ángela se, 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 se motiva, el profe Oscar también. Entonces, eh, la idea es que a partir de, de estos programas ustedes desarrollen la tarea que deben desarrollar, que es crear un contenido para su asignatura si lo quieren hacer por la asignatura yo lo digo es para que de pronto el esfuerzo de construirlo no, no quede ahí simplemente para el curso sino que si van a desarrollar un tema pues de una vez lo puedan llevar a, a sus clases para que utilicemos una película vayan pensando de una vez qué película más o menos que mejor dicho vaya a ver película este fin de semana profe a ver qué película la que va a implementar y qué diálogo se adapta ¿Qué guión se adapta en, en este trabajo para que lo desarrollemos? ¿Qué les parece la idea? Muy buena. A mí me encanta, me encanta. Listo. Vamos a tener nuestros propios, nuestros propios premios étores de la academia. Estos sí son de la academia totalmente. Listo. Eh, profes, muchísimas gracias por la atención. Eh, espero que de verdad les, les sirva, que de alguna forma las ideas, las estrategias que se mencionaron aquí abran un panorama de muchas más eh, estrategias. Miren que es lo que me sucedió a mí. Hablé del flipbook y se me vino de una, el fanzine. De pronto en este momentico están recordando otras cosas que pueden implementar. Esta es la idea, pues, que yo trato de desarrollar siempre en mis clases, que, eh, que se abra el, el espectro. De, de la educación y de las actividades que se pueden desarrollar con nuestros estudiantes. Que estén muy bien, profes. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, gracias, Omar. gracias. Eh, Profes, avisito. la eh, porfa, porfa, mientras me puedes, eh, en la no me la vayan, profes. Aquí estamos, aquí estamos, tranquilos. Eh, en la parte inferior sale la opción de votación. Esto lo podrías lanzar, porfa, que... que se en creo la parte inferior sale la opción de votación. Sí, donde está la opción de desactivar audio, tener video, allí es donde aparece la opción de votaciones. Sin obstante, es en la, en la opción donde está... Dice la que dice, pulse, pulse. Eso, okay. sí, Exacto. La, y le doy lanzar. Bueno, la, profe, lanzar, exacto. Okay. No, profe, pues, bueno, mientras tanto les voy avisando, recordemos, profe, que en este momento está habilitado el foro de, donde estamos abordando el tema de Design Thinking y Thinking Present Learning, ¿sí? Que fueron, pues, las dos temáticas que abordamos en este último módulo, entonces, para que vayamos desarrollando esas actividades. Profes, lo otro, hemos visto poca participación en los foros. Entonces, pues, hemos tomado la decisión de ampliar un poquito el plazo. ¿Por qué? O debido, pues, como, como ¿a qué vamos a ampliar eso? Porque, pues, la idea, profes, es que todos lo logren, pues, como, como, primero, llevar a un éxito este curso. Y, pues, también porque sabemos que venimos de unas semanas muy pesadas para todos y es, pues, la semana de parciales. Entonces, muchos han estado, pues, en, en calificaciones, han estado, pues, de pronto también subiendo notas y sabemos que, pues, eso implica prácticamente trabajar el todo. Entonces, profes, para avisarles que vamos a estar, pues, como habilitando estos espacios. Eh, profes, ne, como también hemos visto como cierta dificultad al momento de agendar las asesorías con la profesora Luisa, eh, les pido que me escriban y también precisamente los dije la semana pasada, que me escriban a mi correo, ya se los estoy compartiendo en estos momentos. Y allí, profes, entonces yo voy a estar atento para verificar si de pronto alguno tiene alguna duda o alguna inquietud para que pues podamos como concretar un espacio, sea de manera presencial o si no se puede de manera presencial, que lo hagamos de manera virtual. Y esto recordemos también que las asesorías son espacios que se toman de manera voluntaria y si realmente usted siente pues como la necesidad de hacerlo. Y el profe Juan Carlos levantó la mano, profe, cuénteme. Sí, eh, yo estuve revisando para poder subir la tarea de Visual Thinking, pero no veo como el foro. O es que no yo sé cuál es la tarea, porque están en las Ajá. diapositivas, pero no vi, no he encontrado un foro donde subirlo. Permítame, profe, ya les enseño. Acá, déjenme un segundo, comparto mi pantalla. Porque hablo de actividad formativa y está hablo de Educaplay, pero no más. A ver, a ver, a ver. Design thinking. Profe, ¿Finalizó la encuesta. Y no sí, profe. Listo, vamos a mirar si entonces fue que, si es que desde los ajustes está deshabilitado. Grabación clase aparece. Hasta, hasta grabación clase me aparece en el menú. Sí, efectivamente no aparece, profe. Yo también estuve mirando ayer y la actividad todavía no aparece. Profe, entonces yo les pido que actualicen porque el, pues en la configuración aparece que ya está disponible. Entonces no sé si podemos aprovechar y alguno puede hacer la ah, prueba, sí. ingresar y verificar. Ah, solamente me da, si quieres, te abro, mi, déjame, yo comparto si quieres. Claro, profe, de bueno. una. Eh, termina tu compartir y yo comparto. Nicolás, 85 mensajes en WhatsApp. <laughs> Listo, mira, Nico, yo entro a Visual Thinking y está nomás la opción hasta grabación clase y actividad formativa, pero en actividad formativa. Ah, no, el... profe, no, recordemos que es en el módulo de Design Thinking, ese es Visual Thinking, ese es el módulo número 3. Aquí el está habilitada en el módulo número 2, que es el módulo que acabamos de terminar. El eh, Design, perdón, sí. De todos modos, lo mismo, creo. Ah, no, ya, ya está, sí, claro. Ajá. Listo, listo, listo. Bueno, ¿Cuándo la habilitaste? Pues ¿La habilitaste apenas hace unos días o está yo tan eh, perdido? Profe, pues se deshabilitó, es, 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 es perdón, está habilitado pues, desde el mismo día que lo tuvimos, pero de pronto mm. pues, eh, tenemos que verificar de pronto que la configuración o algo se sal, ya estaba como programada como para el día siguiente o los dos días, pero ya está disponible, ¿cierto? Desde sí, no, ya, pronto, ya. Ya pueden empezar a responder. Listo, profes, igual, cualquier, si llegan Gracias. a haber otro tipo de inconvenientes o algo, inmediatamente me lo comunican, profes, que yo estoy pues como atento a solucionar esos inconvenientes que presentemos, ¿listo? Pero pues nada, eh, eh, ¿qué otra cosita veías como pendiente? No, Yo creo que ya es como, permanentemente nuevamente, me disculpo, pues que no ingresé a la hora indicada, pero pues el, se me salió algo de las manos y fue que se fue la energía, justamente pues antes de, de iniciar la clase. Nada, profes, mandarles un fuerte abrazo, espero que se encuentren bien. Eh, vi algunas de las participaciones, el aporte del profesor Juan Carlos, me pareció muy interesante las construcciones que han tenido y en general, pues como durante todo el proceso que hemos tenido este curso. Entonces, desde acá un fuerte abrazo. Espero que estén bien y nos estamos viendo, pues, profes, la próxima semana. Chao. Ok, chao. Muchas gracias, hasta luego.